Hola, me da mucho gusto saludarte en esta nueva oportunidad y estoy ansioso de poder compartir contigo un poco de conocimiento. El día de hoy veremos el ajuste anual por inflación. Vamos a revisar primero el contenido de nuestro tema. Como siempre, tenemos que comenzar enfocados a lograr un objetivo, que en este caso es dar a conocer de manera general el procedimiento para calcular el ajuste anual por inflación de los contribuyentes que tributan dentro del título 2 de la ley del ISR, o personas morales, con el fin de cumplir con esta obligación establecida dentro de la citada legislación, así como algunas consideraciones que tendrían que tomarse en cuenta al momento de realizar la determinación de dicho cálculo. Para ser más específicos, nos enfocaremos en estos cuatro temas fundamentales. El primero, antecedentes. ¿Cómo surge y en qué año? Algunos conceptos básicos. Número 2, ajuste anual por inflación y sus principales características. ¿Acumulable o deducible? Número 3, fundamento del cálculo del ajuste anual por inflación. Su fundamento en el artículo 44 de la ley del ISR y su procedimiento. Número 4, créditos y deudas, que se fundamenta en el artículo 45 y 46 de la ley del ISR, que sí debo y que no debo considerar. Bien, vamos a empezar. Antecedentes. Primeramente empezaremos a definir qué es el ajuste anual por inflación, y se le llama así ya que es el reconocimiento de los efectos inflacionarios en las operaciones de créditos y deudas de una persona moral. ¿Pero qué es la inflación? De acuerdo con el Banco de México, el órgano constitucional autónomo que rige como banco central del país, define la inflación como el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. Como se observa, los efectos de la inflación pueden generar un efecto favorable, ya que se considera que el importe de las deudas va perdiendo su valor real en la medida en que la inflación aumenta. O en sentido contrario, la inflación puede generar un efecto desfavorable, en virtud de que se considera que la cantidad pendiente de cobrar tendrá un poder adquisitivo menor al momento en el que se perciba. ¿Pero cómo surge? En el año 2002, y previo a la reforma que se hizo a la ley del ISR, que entró en vigor el 1 de enero de 2002, ya se contemplaba un cálculo más complejo, denominado componente inflacionario, con el fin de obtener las partidas acumulables o deducibles por conceptos inflacionarios en los créditos o deudas de las personas morales. Sin embargo, y dada la complejidad de dicho cálculo, a partir de la entrada en vigor de la reforma del 2002, se incorporó dentro de la ley del ISR un procedimiento más simplificado, denominado ajuste anual por inflación, con el cual se obtienen las mismas partidas acumulables o deducibles dependiendo el nivel de deudas o créditos que tengan los contribuyentes a nivel anual. Ajuste anual por inflación y sus principales características. Bien, ya que tenemos digerida esta información y como en cuestiones contables no podemos solo hablar al aire, vamos a basarnos siempre en los fundamentos legales, en este caso, los que corresponden al artículo 16 y 25 de la ley de ISR. Y entonces, ¿cuándo es acumulable y cuándo es deducible? Pues bien, según el artículo 16 de la ley de ISR, define y establece al ajuste anual por inflación acumulable como el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. Y por otra parte, el artículo 25 de esta misma ley establece al ajuste anual por inflación deducible como una deducción autorizada que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus créditos.
Entrando un poco más en materia de práctica, aún debemos analizar el paso a paso para determinar este cálculo y poder tener una referencia más amplia del por qué y cómo se hace. Y bien, según el artículo 44 de la ley de ISR, las personas morales determinarán al cierre de cada ejercicio el ajuste anual por inflación tal como sigue. Paso 1. Determinarán el saldo promedio anual de sus deudas y el saldo promedio anual de sus créditos. Debemos recordar que el saldo promedio anual de los créditos o deudas será la suma de los saldos al último día de cada uno de los meses del ejercicio, dividida entre el número de meses de este mismo. No se incluirán en el saldo del último día de cada mes los intereses que se devenguen en el mes. ¿Ok? Detengámonos un momento para analizar tres conceptos importantes. Crédito. Derecho que tiene una acreedora de otra deudora a una cantidad. Deuda. Cualquier obligación pendiente de ser pagada o liquidada. Devengar. Principio contable utilizado universalmente. De acuerdo a este principio, las operaciones financieras se registran y reconocen en el momento en que ocurren. Paso 2. Cuando el saldo promedio anual de las deudas sea mayor que el saldo promedio anual de los créditos, la diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual y el resultado será el ajuste por inflación acumulable, artículo 16 de la ley del ISR. Cuando el saldo promedio anual de los créditos sea mayor que el saldo promedio anual de las deudas, la diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual y el resultado será el ajuste anual por inflación deducible. Artículo 25 de la ley de ISR. En el paso 3 veremos el factor de ajuste. El factor de ajuste anual será el que se obtenga de restar la unidad al cociente que se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor, o INPC, del último mes del ejercicio de que se esté tratando entre el INPC del último mes del ejercicio inmediato anterior. Nota: cuando el ejercicio sea menor de 12 meses, el factor de ajuste anual será el que se obtenga de restar la unidad al cociente que se obtenga de dividir el INPC del último mes del ejercicio que se trate entre el citado INPC del mes inmediato anterior al del primer mes del ejercicio que se trate. Ahora sí, veamos cómo se determina. Primeramente, requeriremos el saldo final de los créditos en los meses del ejercicio 2022. Como se observa, en enero se obtuvo un saldo de 450.000, en febrero de 390.000, en marzo 460.000, en abril 200.000, en mayo 435.000, en junio 620.000, en julio 530.000, en agosto 520.000, en septiembre 440.000, en octubre 350.000, en noviembre 390.000 y en diciembre 660.000. Obteniendo la sumatoria de todos estos saldos, nos da un total de 5.445.000 y para poder obtener el promedio lo dividiremos entre los 12 meses, dando así un saldo promedio anual de créditos de 453.750. Habiendo obtenido el saldo promedio anual de créditos, ahora requeriremos sacar el saldo promedio anual de deudas. Como se puede observar, en el mes de enero se obtuvieron deudas por 360.000, en febrero por 410.000, en marzo por 320.000, en abril por 270.000, en mayo por 125.000, en junio por 480.000. En julio por 310.000, en agosto por 490.000, en septiembre por 510.000, en octubre por 350.000, en noviembre por 525.000 y en diciembre por 590.000.
De igual manera, obteniendo la sumatoria de todos estos saldos de deudas, tenemos una cantidad de 4.740.000. Dividiéndola entre los 12 meses, tenemos un saldo promedio anual de deudas de 395.000. Ahora veamos cómo es la determinación del factor de ajuste, siguiendo la regla que nos indica que cuando las deudas sean mayores que los créditos, el ajuste anual será acumulable. Y cuando los créditos sean mayor que las deudas, el ajuste anual será deducible. Ahora veamos cómo se determinará el factor de ajuste en el caso de nuestro ejercicio. Ocuparemos el INPC de diciembre de 2022, ya que es el ejercicio actual, entre el INPC de diciembre de 2021, ya que es el ejercicio inmediato anterior. Como podemos observar, el INPC de diciembre de 2022 es de 126.478 y el INPC de diciembre de 2021 es de 117.308. Estos datos se pueden consultar en las páginas de las fiscoagendas de cada año o en páginas de internet. Al efectuar la división, nos da la cantidad de 1.0782. Pero como ya lo hemos explicado, tenemos que restarle la unidad, por lo que obtendremos 0.0782. Y como previamente ya habíamos obtenido el saldo promedio anual de créditos y el saldo promedio anual de deudas, vamos a efectuar una resta, obteniendo así 58.750. Estos 58.750 los multiplicaremos por el factor de ajuste que determinamos hace un momento, de 0.0782. Obteniendo así 4.593, y de acuerdo con lo que dice nuestra regla, como el saldo promedio anual de los créditos es mayor que el de las deudas, tendremos un ajuste anual por inflación deducible. Veamos este otro caso. Obtendremos de igual manera los saldos de los créditos en los meses del ejercicio 2022. En enero, tuvimos un saldo de créditos de 376.670, en febrero de 316.670, en marzo de 386.670, en abril de 126.670, en mayo de 361.670, en junio de 546.670, en julio de 456.670. En agosto, de 446.670. En septiembre, de 440.000. En octubre, de 350.000. En noviembre, de 390.000. Y en diciembre, de 660.000. Obteniendo la sumatoria de todos estos saldos de créditos, tenemos una cantidad de 4.858.360. Y para volver a determinar el promedio, lo dividiremos entre los meses del ejercicio, dando así un saldo promedio anual de créditos de 404.863. Y de igual manera, obtendremos el saldo final de las deudas en los meses del ejercicio de 2022. En enero se obtuvieron deudas por 465.000, en febrero por 515.000, en marzo por 425.000, en abril por 375.000, en mayo por 230.000, en junio por 585.000, en julio por 415.000, en agosto por 595.000, en septiembre por 615.000, en octubre por 455.000, en noviembre por 630.000 y en diciembre por 695.000. Obteniendo la sumatoria de todas estas deudas, obtenemos una cantidad de 6 millones. Y de igual manera, para sacar el promedio, lo dividiremos entre los 12 meses del ejercicio, dando así un saldo promedio anual de deudas de 500.000. Y como lo que queremos aprender a diferenciar es el ajuste anual por inflación deducible y acumulable, la manera de determinar el factor de ajuste no cambiará, ya que lo único que cambiaron fueron las cantidades en las tablas anteriores, en las deudas y en los créditos. Así que veamos cómo se determina. Dividiremos el INPC de diciembre de 2022 entre el INPC de diciembre de 2021 y le restaremos la unidad, obteniendo así 0.0782.
Y como ya conocíamos el saldo promedio anual de créditos y el saldo promedio anual de deudas, efectuando la resta, obtenemos una cantidad de 95.137. Estos 95.137 los multiplicaremos por el factor de ajuste que obtuvimos hace un momento de 0.0782, obteniendo así una cantidad de 7.440. Y haciéndole caso a la regla, como el saldo promedio anual de los créditos es menor que el de las deudas, tendremos un ajuste anual por inflación acumulable. Créditos y deudas, con fundamento legal en el artículo 45 y 46 de la Ley de ISR. Bien, según el artículo 45 de la Ley de ISR, ¿qué se considera crédito? Número 1. Se considerará crédito el derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad en número, entre otros. Los derechos de crédito que adquieran las empresas de factoraje financiero, las inversiones en acciones de sociedades de inversión en instrumentos de deuda y las operaciones financieras derivadas señaladas en la fracción 9 del artículo 20 de esta ley. Número 2. Los créditos que deriven de los ingresos acumulables disminuidos por el importe de descuentos y bonificaciones sobre los mismos se considerarán como créditos para los efectos de este artículo a partir de la fecha en la que los ingresos correspondientes se acumulen y hasta la fecha en la que se cobren en efectivo, en bienes, en servicios o hasta la fecha de su cancelación por incobrables. Número 3. Para los efectos de este artículo, los saldos a favor por contribuciones únicamente se considerarán créditos a partir del día siguiente a aquel en que se presente la declaración correspondiente y hasta la fecha en la que se compensen, se acrediten o se reciba su devolución. ¿Qué no se considera crédito? Número 1. Los que sean a cargo de personas físicas y no provengan de sus actividades empresariales, cuando sean a la vista, a plazo menor de un mes o a plazo mayor si se cobran antes del mes. Se considerará que son a plazo mayor de un mes si el cobro se efectúa después de 30 días naturales contados a partir de aquel en que se concertó el crédito. Número 2. Los que sean a cargo de socios o accionistas, asociantes o asociados en la asociación, en participación, que sean personas físicas o sociedades residentes en el extranjero, salvo que en este último caso estén denominadas en moneda extranjera y provengan de la exportación de bienes o servicios. Considerando que tampoco se consideran créditos los que la fiduciaria tenga a su favor con fideicomitentes o fideicomisarios, en el fideicomiso por el que se realicen actividades empresariales que sean personas físicas o sociedades residentes en el extranjero, salvo que en este último caso estén denominadas en moneda extranjera y provengan de la exportación de bienes o servicios. Y número 3, los que sean a cargo de funcionarios y empleados, así como los préstamos efectuados a terceros. Número 4, los pagos provisionales de impuestos, así como los estímulos fiscales. Número 5, cualquier ingreso cuya acumulación esté condicionada a su percepción efectiva. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a los ingresos derivados de los contratos de arrendamiento financiero. Número 6. Las acciones, los certificados de participación no amortizables y los certificados de depósito de bienes y en general los títulos de crédito que representen la propiedad de bienes, las aportaciones a una asociación en participación, así como otros títulos de valor cuyos rendimientos no se consideren en intereses. Número 7. El efectivo en caja. Ahora, ¿qué se considera deuda? Según el artículo 46 de la Ley de ISR, se considera deuda cualquier obligación en número pendiente de cumplimiento, entre otras, las derivadas de contratos de arrendamiento financiero, de operaciones financieras derivadas que se refiere a la fracción novena del artículo 20 de la misma, las aportaciones para futuros aumentos de capital y las contribuciones causadas desde el último día del periodo al que correspondan y hasta el día en el que se paguen. Número 2. También son deudas los pasivos y las reservas del activo, pasivos o capital que sean o hayan sido deducibles,
Para estos efectos, se considera que las reservas se crean o incrementan mensualmente y en la proporción que se representan los ingresos del mes del total de ingresos en el ejercicio. Ahora, ¿qué no se considerará deuda? Número 1. En ningún caso se considerarán deudas las originadas por las partidas no deducibles en los términos de las fracciones primera, octava y novena del artículo 28 de esta ley, así como el monto de las deudas que excedan el límite a que se refiere el primer párrafo de la fracción 27ª del mismo artículo. Daremos un ligero repaso al artículo 28 de la ley del ISR en su fracción primera. Los pagos por impuestos sobre la renta, a cargo del propio contribuyente o de terceros, ni los de los contribuyentes en la parte subsidiaria o que originalmente correspondan a terceros, excepto tratándose de aportaciones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo de los patrones, incluidas las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo. Tampoco serán deducibles las cantidades provenientes del subsidio para el empleo que entregue el contribuyente en su carácter de retenedor a las personas que les presten sus servicios personales subordinados ni los accesorios de las contribuciones, a excepción de los recargos que hubiese pagado efectivamente, inclusive mediante compensación. Las provisiones para la creación o el incremento de reservas complementarias del activo o de pasivo que se constituyan con cargo a las adquisiciones o gastos del ejercicio, con excepción de las relacionadas con las gratificaciones a los trabajadores correspondientes al ejercicio. Fracción octava. Las provisiones para la creación o el incremento de reservas complementarias de activo o de pasivo que se constituyan con cargo a las adquisiciones o gastos del ejercicio, con excepción de las relacionadas con las gratificaciones a los trabajadores correspondientes al ejercicio. Fracción novena. Las reservas que se crean para indemnizaciones al personal, para pagos de antigüedad o cualquier otra de naturaleza análoga, con excepción de las que se constituyan en los términos de esta ley. Fracción 27ª. Los intereses que deriven del monto de las deudas del contribuyente, que excedan el triple de su capital contable, que provengan de deudas contraídas con partes relacionadas residentes en el extranjero. Revisar también el artículo 179 de la ley de ISR. Número 2. Se considerará que se contraen deudas por la adquisición de bienes y servicios, por la obtención del uso o goce temporal de bienes o por capitales tomados en préstamo, cuando se dé cualquiera de los siguientes dos supuestos. Primero, tratándose de la adquisición de bienes o servicios, así como de la obtención del uso o goce temporal de bienes, cuando se dé alguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de esta ley, y el precio o la contraprestación se pague con posterioridad a la fecha en que ocurra el supuesto de que se trate. Segundo, tratándose de capitales tomados en préstamo, cuando se reciba parcial o totalmente el capital, en el caso de cancelación de una operación de la cual deriva una deuda, se cancelará la parte del ajuste anual por inflación que le corresponda a dicha deuda, en los términos que se establezca el reglamento de esta ley, siempre que se trate en deudas que hubiesen considerado para dicho ajuste. Muchas gracias por escucharme. Espero que toda esta información haya sido de ayuda para ti. No olvides aclarar tus ideas con el profesor y compañeros y recuerda siempre tener a la mano tu ley. Lee bien y analiza. Te deseo todo el éxito del mundo.